¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Se ratifica que Evo Morales queda inhabilitado como candidato a senador por Cochabamba. La Sala Constitucional de La Paz inhabilita la candidatura de Evo Morales por el Senado de Cochabamba. El vocal dirimidor votó en favor de la decisión del magistrado Pomier. Luego de 23 años, Evo Morales no participa en las elecciones nacionales de Bolivia. La pieza clave del movimiento al socialismo desde las elecciones de 1997, Evo Morales no podrá participar de las elecciones nacionales de este próximo 18 de octubre, luego de que la Sala Constitucional de La Paz lo inhabilitara por no cumplir con el requisito de residencia mínima en el país. Es así que 23 años después y 6 elecciones nacionales, Evo Morales no estará presente en estas futuras elecciones nacionales. En 1997, Evo Morales, liderando por primera vez al movimiento al socialismo, logró ingresar a la Asamblea Legislativa como diputado. 5 años más tarde, en 2002, perdió la presidencia con Gonzalo Sánchez de Lozada por un porcentaje mínimo. En 2005, y luego de una convulsión social que hubo, logró ganar las elecciones para ser por primera vez presidente de la llamada República de Bolivia, llamada así en ese momento. Luego salió vencedor de los comicios de 2009 y 2014. Y el 2019 también participó, junto a Álvaro García Linera, de la elección nacional de 2019, que posteriormente fueron anulados por confirmarse un fraude por organismos internacionales. Pero ¿qué dice Evo Morales frente a esta decisión? Evo Morales dice que el juez dirimidor tomó una decisión política, ilegal e inconstitucional al inhabilitarlo como candidato a senador por Cochabamba. Evo Morales, a través de su cuenta de Twitter, se manifestó tras conocer que la Sala Constitucional lo inhabilitó como candidato. Escuchemos el informe de los abogados al respecto de esta decisión que inhabilita a Evo Morales como candidato a senador por Cochabamba por el movimiento al socialismo, y luego continuamos. El doctor Alfredo Jaimes ha votado por su resolución. Del doctor Alfredo Jaimes indica que no apoya la postura del otro vocal, René Delgado Ecos, y más bien apoya el proyecto de resolución emitido por el doctor Heriberto Pomier. Por lo tanto, con 2 votos a favor y en 1 en contra, se está negando la tutela que había solicitado el señor Juan Evo Morales Ayala. ¿Esto qué significa, doctora? ¿Qué se traduce? ¿Que se ha votado la inhabilitación? Con esta resolución emitida por la Sala Constitucional Segunda, lo que se ha establecido es de que la resolución 10-2020 emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral queda vigente y por lo tanto queda inhabilitado el señor Evo Morales. Perfecto, muchas gracias. Doctor, entonces, denegando el amparo constitucional porque era lo justo y lo correcto. Hoy aquí ha primado la constitución política del Estado. Todavía podemos ver que hay autoridades que respetan la constitución. Bueno, nosotros bastante satisfechos por este primer paso, que no termina esto acá. Creo que con el trabajo que nosotros hicimos acá con nuestro equipo de abogados, la senadora Carmen y mi persona, hemos estado controlando este proceso, que no se salga de las manos y que no vaya a establecer un atropello más a lo que el pueblo boliviano espera y al respeto a la Constitución. Hoy creo que es el primer paso en que hemos ganado, el pueblo boliviano aquí ha ganado, esa gente que ha estado en las calles exigiendo justicia, exigiendo que se respete la Constitución y pidiendo que no retorne con un poder como senador del Estado boliviano al pedófilo y dictador Evo Morales Ayma. Doctor, ¿cuál es la resolución? El día de hoy
Ha sido un día bastante histórico de reivindicación a la democracia, de reivindicación al país y de reivindicación a lo poco institucional que tenemos de justicia. El día de hoy hemos asistido a una audiencia donde hemos tenido que ponernos fuertes para que se pueda defender la democracia a la cabeza de una institución que fue el Tribunal Supremo Electoral, que defendió desde sus estrados institucionales vía internet, y con las dos senadoras que reivindicaron la dignidad de la mujer ante un sujeto que está prófugo. Esta es la primera batalla de muchas que vamos a seguir librando, porque esto todavía tiene que ir en revisión al Tribunal Constitucional de Sucre. Tenemos que estar atentos que en Sucre no lleven adelante una suerte de revisión y que favorezca a Evo Morales. Y por si acaso, esto debemos manifestar. La demora procesal de acciones de amparo tiene más de 3 a 6 meses. Evo Morales no alcanza ni tendría que tener ninguna prerrogativa que le den prioridad para que revisen. Como abogado litigante, tenemos varios amparos constitucionales que están esperando su turno de revisar. Y eso hay que pedir al Tribunal Constitucional que no esté priorizando nada para favorecer a Evo Morales. El día de hoy se ha rechazado y se ha hecho cumplir el artículo 149. No puede haber bolivianos de primera ni de segunda. Hay candidatos y candidatas que han postulado su candidatura cumpliendo todos los requisitos de ley, y no puede ser que Evo Morales haya venido a este tribunal a pedir un trato de privilegio. Lo que hoy quería era un trato de privilegio, pidiendo que se haga una valoración de su derecho humano, supuestamente, de que él tiene más derecho que cualquier otro ciudadano en este país. Hoy día es un día histórico y se reivindica la democracia, la institucionalidad de la justicia. Se reivindica, por lo menos, lo que tiene la Constitución, el hacerlo cumplir. Y se reivindica algo muy importante, la dignidad de la mujer, porque un sujeto que está acusado de varios temas con menores de edad, no puede ser, ni debe ser nunca, candidato a nada en este país. Por dignidad del país, jamás debemos permitir sujetos violentos y menos con antecedentes nefastos. Bolivia ha ganado, el país ha ganado y la democracia ha ganado. ¡Viva! Ese fue el informe por parte de los abogados sobre la inhabilitación como senador por Cochabamba por el Movimiento al Socialismo de Evo Morales. Después de 23 años, Evo Morales no participará en elecciones nacionales en Bolivia. Antes, el expresidente de Bolivia se postulaba a las elecciones nacionales desde 1997, donde lideró por primera vez al Movimiento al Socialismo y logró ingresar a la Asamblea Legislativa como diputado. Posteriormente participó en diferentes elecciones hasta que el 2005 se convierte en presidente de Bolivia y posteriormente se quedó en el poder aproximadamente por 14 años con reelecciones, pero la más grave fue las elecciones nacionales del 20 de octubre del 2019, donde se evidenció un fraude en las elecciones nacionales para dar por ganador a Evo Morales. Razones por las que Bolivia atravesó conflictos sociales muy fuertes que derivaron en la renuncia del expresidente de Bolivia, Evo Morales. Al respecto de esta decisión que inhabilita a Evo Morales como candidato a senador por Cochabamba por el Movimiento al Socialismo, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Cuánto le afecta o le beneficia al Movimiento al Socialismo la inhabilitación de Evo Morales como candidato por el Movimiento al Socialismo? ¿Creen ustedes que esta medida termina beneficiando al Movimiento al Socialismo y la candidatura de Luis Arce Catacora, o le estaría restando apoyo al Movimiento al Socialismo? No olvides dejarnos tus percepciones al respecto.